Egunon, buenos días, buen día. ¡Ey! Buen día, bon Ferran. Día. ¿Qué Egunon, tal, guardión, ya, guardión. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien en Bilbao? ¿Sí? Fenomenal, hoy no nos llueve, o sea que es notición. Genial, podríamos hacer un tuit. Mira, pues si quieres te presentarte tú un poco tú misma. Nada, algo muy rápido porque como esto va de redes, ¿no? Claro. De salsas, Loretaur, ¿no? Creo que lo tengo por aquí abajo, sí. O sea que busquen por ahí y lo que tú bien has dicho, directora de comunicación digital de la Universidad de Deusto y luego eso, ocupada y preocupada por las vocaciones científico-tecnológicas entre las niñas y las jóvenes y con un montón de ideas y bueno, salsera en todos los sentidos. Bueno, que no paras, que yo flipo. A ver, bueno, hoy en esta sesión hemos pensado como un diálogo entre nosotros para hablar de los públicos y cómo encontrarlos y sobre todo una cosa de un concepto que ahora vamos a introducir. Pero como en nuestros gestores o la mayor parte de gestores de los perfiles temáticos de la universidad son están en Twitter, básicamente, hemos centrado un poco en esta red social de Larry. Larry es el nombre del pajarito de Twitter, del logo, que está inspirado en Larry Bird, el famoso jugador de básquet de Estados Unidos, ¿vale? Entonces, antes, para empezar, lo de Oráculo Digital, ¿de dónde viene? ¿Qué es que tienes poderes telúricos de tanto estar en las redes? ¿De dónde? ¿Cómo surgió la...? Bueno, lo de Oráculo Digital nos lo dice mucha gente, porque ya sabéis que la información es poder y el tema de poder estar escuchando en múltiples plataformas a tanta gente, pues realmente viene de ahí el Oráculo Digital. Y yo siempre digo que es un ejemplo de lo digital, de lo que me pasaba antes en analógico. Yo antes venía a la universidad en tranvía, solía coincidir con el alumnado y antes me podía mimetizar más o menos entre la chavalada, ahora ya cada vez menos. Y yo pues ponía como la oreja y me enteraba de muchas cosas de lo que, ¿no? Del sentir y de lo que pensaban en de la universidad. Y luego eso nos lo llevamos al ámbito digital, ¿no? Descubrimos que tenemos ahí un público que está constantemente hablando, a veces no son ni siquiera conscientes de que están hablando y son escuchados. Y entonces nos dan muchas pistas y muchas pautas de las cosas que van bien, las cosas que no van bien, etc. Y además es que es muy interesante porque yo siempre digo que las personas que nos dedicamos a temas de redes sociales somos como tejedoras, ¿no? Porque el tricotar es ese tejer red, enterarte de dónde están los públicos, en qué espacios, de qué, cuáles son sus, no solo sus, digamos, preferencias profesionales, sino a veces también incluso más en lo personal, con lo cual nos da una fotografía de nuestra audiencia muy interesante el estar a la escucha en esas redes, ¿no? Y en ese tejer. Efectivamente. Pero el tema es, ¿cómo los encontramos a los públicos? ¿Escuchar? ¿Cómo los encontramos? Es la gran pregunta, ¿no? Pues esto es como, o sea, las redes son como los bares. Ya sabes que lo primero, son como los bares en cuanto a que no nos pertenecen. Hay alguien que es el dueño del bar y que pone sus normas y a veces nos deja entrar o no nos deja entrar. Pero luego es igual que los bares, que unos están de moda para determinadas audiencias y públicos y otros no, a veces se llenan, a veces se vacían, tienes que estar ahí transitando y de hecho te tienes que adaptar al lenguaje del bar. Entonces, obviamente tenemos un perfilado muy claro por edad, tenemos bares que están ahora muy de moda entre la gente joven y de hecho en cuanto entramos los más talluditos y entramos las instituciones se vacían, o sea que, y esas redes ahora mismo son TikTok y Instagram, claramente, ¿no? Para nuestro alumnado. Tenemos otros bares donde igual converge una audiencia más heterogénea, como pueda ser Twitter, que sí que es interesante, pues estamos trabajando en ámbitos de querer divulgar ¿no? Las investigaciones que hacemos o querer llegar a la sociedad genérica. Tenemos un bar muy profesional, ¿no? Que es el de LinkedIn, y luego otro muy, muy familiar, pero que cada vez el pobre está más abandonadico, que es el de Facebook. Entonces, creo que una clave para encontrar a nuestra gente es preguntarnos por edad dónde están, en qué bar. Perfecto. Oye, por cierto, tenemos que recordar a nuestra audiencia, tanto la que está aquí en el campus como la que nos está siguiendo desde el streaming, que no queremos que os durmáis en esta ponencia, ni en esta charla, no, no, no. Y que en breve vamos a poner en juego un juego.
en Twitter. O sea, a todos los tuiteros que hay, que nos están escuchando ahora, tened el Twitter abierto y preparado, porque en breve empezaremos a soltar alguna pistilla para a ver quién va a llegar y quién va a ganar y quién va a descubrir. Hemos montado una salita de escape en Twitter y vamos a ir dando pistas para ver si alguien llega al final de la sala de escape. Y la primera pista, Ferran, fíjate quién me acompaña aquí. ¡Uy! No sé si lo conocéis. Hay que decir que Lorena y yo somos muy frikis de Star Wars, entonces, bueno, no podía ser otra que nuestro querido Baby Yoda. Y que eso va a servir como para empezar a encontrar lo que estamos buscando. Sí, es un escape room, pero también podría ser como esos libros que teníamos de los que ya tenemos una cierta edad, teníamos de pequeños, que era Elige tu propia aventura, ¿vale? Hay que tener para empezar a poner de esto. Sí que es verdad que otra pista que podríamos dar es que, bueno, cuando estuvimos concibiendo esta sesión, tuvimos una revelación casi divina, yo diría, bueno, yo la tuve, bueno, friki también, obviamente, pero es verdad que empezando a escribir el guión de esta jornada, puse las iniciales suyas y mías juntas y formamos un capicúa, LFFL, Lorena Fernández, Ferran Llunell, y ahí, bueno, se lo comenté, nos reímos un rato y ya está. Pero bueno, eso también podría ser una pista que podríamos dejar para que la gente vaya buscando en Twitter un rastro, a ver si de esto. ¿Vale? Volviendo a los públicos, que es un poco, bueno, el ¿no? ¿Dónde los encontramos? Pues por edades es una manera muy entender que en qué bares, como dices tú, está cada público. También, evidentemente, pues las maneras tradicionales de los quién te sigue, a quién sigues, etcétera, etcétera, quién te responde, quién interactúa en cada red. Pero al final todo esto sirve pues, para conocer estos públicos, porque si sabes quiénes son, qué les gusta y qué quieren de ti, yo creo que es la receta como del éxito. Lo que pasa es que, claro, compaginar esto con los objetivos y voluntades de una institución, pues puede ser como, bueno, complicado. Bueno, antes Long ya nos comentaba pues, que a veces pues, esa comunicación, pues, en según qué franjas de edad, pues se puede perder un poco y hay que recuperarla. Pero ¿para qué queremos saber qué públicos, ¿no? Esto es, al final forma parte de lo que es cualquier plan de medios sociales, ¿no? Que es una de las preguntas que tenemos que respondernos para poder saber qué es lo que tenemos que hacer y dónde tenemos que ir, que es lo que forma la estrategia, ¿no? Entonces, supongo que hay pues, otras, en un plan, ¿no? de social media, lo que tenemos que tener es, aparte de a quién, tendríamos que responder otras preguntas, ¿no, Lorena? Sí, claro, porque, a ver, yo normalmente siempre me enfrento a alguien que me viene y me dice, no, yo quiero una página en Facebook o quiero una cuenta en Instagram, ¿no? Y dices, espera, vamos a hacer un mini plan porque yo creo que es importante, porque si no lo que sucede es que realmente el objetivo que se cubre es porque está de moda, etcétera, igual no estamos respondiendo a lo que queríamos buscar. Y el mini plan es responder a una serie de preguntas en un orden establecido, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, digamos que la primera pregunta básica que todo el mundo deberíamos hacernos para estar en redes sociales es los para qué. Es decir, ¿cuáles son nuestros objetivos de comunicación? Que normalmente es la pregunta más difícil, ojo, porque a veces ya te digo que no tenemos claro cuáles son esos objetivos o cuál es lo que realmente queremos buscar, y a veces incluso esos para qué nos dicen que no, ni siquiera deberíamos utilizar las redes sociales, ¿no? O sea, esa es muy, muy importante, esa primera pregunta, y es la más difícil y es la que va a marcar, digamos, todo el devenir de las siguientes preguntas, porque claro, el para qué me dice el a quién, lo que decíamos antes. Entonces no es lo mismo si tengo una estrategia o un objetivo que va definido directamente con el alumnado a una estrategia en la que yo lo que quiero es interactuar con personas que estén trabajando en mi ámbito de conocimiento o buscar proyectos o financiación o visibilidad o creación de marca, etcétera. O sea, ahí nos dicen los para quién y lo que decíamos antes, el para quién nos va a decir qué bares. Y claro, por último, entonces, el bar te dice el cómo. O sea, el bar te dice que no es lo mismo lo que vas a tener que hacer en TikTok, que probablemente será muy boomer y tendrás que trabajarte mucho el cómo, a Twitter, que dices, jo, me tengo que ajustar a esta metodología, tengo que pensar pues, más en imágenes, 280 caracteres, una estrategia de frecuencia, en qué momento, etcétera. Y la última pregunta, Ferran, que siempre nos olvidamos y que es importantísima, es la de
si vamos bien. O sea, es medir, medir, porque claro, volvemos entonces, enlazamos con la pregunta inicial de los objetivos. ¿Esto que estamos haciendo sirve para lo que nos habíamos planteado? ¿O estamos invirtiendo tiempo en algo que luego no nos va a dar réditos y no va a cubrir lo que queríamos conseguir? Entonces, ese esquemita, que es muy sencillo de plantear, es un ejercicio que creo que todo el mundo debería hacer negro sobre blanco, además, dejarlo por escrito. Esto es muy importante. Exacto, y que da mucha pereza y el análisis a veces, Sí. y porque te queda tiempo del día a día, el día a día en las redes, y bueno, sobre todo los perfiles temáticos aquí, que la mayoría son gente que, aparte de otras cosas, tienen la gestión de las redes sociales. Eso hay una cosa que tenemos muy en cuenta nosotros desde el ámbito de comunicación, que se lo pedimos este año, por cierto, le hemos pedido por primera vez que hicieran un mini informe, hicimos una memoria más de la foto general de la universidad, que fue muy interesante, la verdad. Pero bueno, hay que tener en cuenta que eso es muy necesario, pero, porque de alguna manera, lo que dices tú, cierra el círculo, ¿no? Y luego te empieza otra vez a replantearte los objetivos, estrategias, y vuelves a pasar por todas las preguntas. Vamos a una cosa que no hemos hablado aún y que es muy interesante, que es que, a ver, según tu experiencia, una de las cosas fundamentales de estar en redes y que muchas veces no se tiene en cuenta, que es como poner la oreja, ¿no? Que has dicho antes, pero tiene un nombre esto más como formal. Escucha, escucha social. Escucha social, escucha activa, Pero ¿vale? poner la oreja está muy bien también. ¿Cómo lo hacemos? Aparte, o sea, prácticamente, ya vamos a trincheras. Pues vamos a eso, vamos al tema. Efectivamente, la escucha es importantísima, sobre todo porque incluso a veces la estrategia puede ser solo escuchar. O sea, es que nos empecinamos en tener presencia y simplemente con escuchar a veces nos podremos enterar de un montón de información. De hecho, ligándolo con lo que decías, Ferran, de medir, las métricas son también un elemento importantísimo de escucha, porque las Exacto. métricas nos pueden decir qué cosas están funcionando mejor de lo que estamos publicando y nos pueden ayudar también de retroalimentación. Pero si nos vamos, por ejemplo, a Twitter, cosas súper prácticas. El buscador avanzado de Twitter, no sé cuántas personas, porque encima no veo la sala, entonces no sé cuántas personas de las que están en la sala lo suelen utilizar, pero para mí el buscador avanzado de Twitter es la magia. Es la magia porque puedes incluir ya no solo estar constantemente monitorizando determinadas palabras claves que te pueden parecer interesantes y no enterarnos solo de las menciones directas que nos hagan, sino también de, oye, si alguien nos está mencionando sin directamente hacer la mención, porque a veces lo hacen incluso lo hacen de manera consciente, o incluso de temáticas que nos interesa para estar al día y que luego eso nos sirva como, ¿no?, como alimento para nuestras propias redes sociales, el buscador avanzado es clave. Pero es que luego además nos permiten ese buscador avanzado incluso buscar por geolocalización. O sea, nosotros, yo me acuerdo cuando arrancamos la estrategia de la universidad hace un montón de años, ¿cómo encontrar al alumnado? Pues a veces por la geolocalización, ¿no? O sea, ¿quién está tuiteando cerca? Venga, vamos a encontrarles. Pero ya te digo que textos claves está, o sea, es básico ese buscador. Y ya no solo eso. Luego yo siempre digo, hay que identificar proyectos o entidades o personas que estén en esa red social que nos parecen relevantes y a las que nos queremos parecer, porque si hacen cosas interesantes, oye, copiemos lo bueno, las buenas prácticas, copiémoslas y de las malas prácticas también aprendamos. Entonces, nosotros solemos utilizar muchísimo las listas de Twitter, que Ahí además lo bueno te iba que... a preguntar por ello, porque nosotros también nos encantan. Sí, no, no, son una herramienta básica. Entonces, puedes tener una lista, además lo bueno de las listas de Twitter es que pueden ser públicas o pueden ser privadas, con lo cual puedes tener esa lista privada donde estás vigilando de cerca a organizaciones que te gustan mucho y donde puedes ver, ¿no?, cuáles son las cosas que les funcionan y que luego nos podemos apropiar. Y luego incluso lo que decíamos, ¿no?, lo bueno del buscador avanzado es que podemos guardar esas búsquedas y tenerlas ahí metidas en herramientas tipo TweetDeck, que nos ayuda como a ordenar las cosas por columnitas y tener más o menos monitorizado sin estar constantemente dentro de Twitter, ¿no? Nos ayuda a Sí, tener esos cuadros de mando. y tenerlo a un vistazo, porque si lo haces por Twitter es muy pesado de ahora esto, ahora lo otro. En cambio, en TweetDeck, o si ya tenemos Metricool o Hootsuite o otra plataforma de monitorización, que lo puedas ver todo en un vistazo, eso facilita mucho la vida a quien lo gestiona, porque al final te ordena mucho lo que dices tú, la información. ¿Vale? Nos quedan 10 minutos porque sé que tienes que marchar.
Igual tendríamos que añadir alguna pista más de a ver si iniciamos ya el juego. Como... Yo no sé si la gente ya habrá ido encontrando algún dato. O sea, teníamos el hashtag, teníamos aquí a nuestro compañero. Y luego yo creo que otro elemento con ese buscador avanzado de Twitter, ¿vale? Que es search.twitter.com, ¿vale? Claro, tenemos al padre y a la madre de este pequeño bot que hemos montado de Sala de Escape. Además, claro, este pequeño bot que ha heredado el pelazo del padre, o sea, ese de Ferran, ahí, y los ojos de la madre. Se nota, se nota. Entonces, es otro dato que podrían buscar para utilizar ¿no? y dar con esa mini sala de escape. Aquí tenemos a las 20 personas que tenemos aquí físicamente, muy, muy, todas mirando para abajo. Espero que estén en Twitter. pero sí, y a ver, claro, como tenemos un poco de delay con los que están en casa o en la oficina, pues a ver, pero de momento, si encontráis, a ver, que alguien levante la mano si encuentra el perfil. ¡Ah! Tenemos a una... espera, voy a buscar el micro. Vale, vamos a... ¿Hola? Hola, sí. A ver aquí, ¿qué tenemos? Babybot. LFFL. Muy bien, ahí has encontrado. Has encontrado el perfil. Hay un tweet que está como fijado, que ahí explica. Hay como un inicio, hay un tweet de inicio. Estaría bien, vamos a dejar 5 minutos mientras acabamos de charlar tú y yo para que vayan buscando. El perfil es BabyLFFL, para los que, si alguien está en casa y no lo ha encontrado. Y bueno, vamos a dejar 5 minutos para ver quién llega al final de la aventurilla esta. Y no sé, a ver, yo creo que hemos hablado ya todo un poco lo que teníamos pensado, ¿no? Del tema de la escucha activa y lo importante que es al final, porque es lo que decías tú. A veces hay gente que quiere hablar de la institución, pero no te van a mencionar porque no quiere mencionarte, porque quiere hablar, pero no quiere que tú lo sepas. Entonces, a veces, por ejemplo, nosotros nos pasa, nosotros somos la UPF Barcelona en las redes, que todos nuestros perfiles se llaman UPF Barcelona. Nosotros nos autoetiquetamos siempre como UPF Barcelona, pero la gente no usa esa etiqueta. No, nos menciona como UPF o nos menciona como la Pompeu. Y claro, no tenemos búsqueda. A veces no es que no quieran, Ferran, sino que simplemente a veces incluso lo desconocen, pero ese elemento de escucha activa, lo bueno es que lo podemos volver a reenchufar como elemento de generación de esa comunidad que decíamos antes de tricotar, ¿no? Exacto. De gente que encuentras, que está hablando de tu institución y por tanto sabes que es pertenece a tu comunidad universitaria, con lo cual les puedes empezar a seguir. Luego hay otras estrategias, esto nos lo contó una vez la gente de Audience, que hacían estrategias de, por ejemplo, meter a gente en una lista pública con un nombre muy atractivo, de manera que también es una forma de notificarles, oye, estoy aquí, y además si les metes en una lista donde engordas su ego, pues además nos ponían el ejemplo con Barcelona, que ellos lo que hacían, pues yo qué sé, eres un bar en Barcelona, quieres atraer a gente a tu cuenta de Twitter, pues creabas una lista pública que era gente cool de Barcelona e ibas metiendo ahí a la gente que encontrabas que mencionaba la palabra Barcelona o que lo ponía en su ubicación, etcétera, con lo cual automáticamente conseguían muchos follows, ¿no? De gente que decía, uy, pues si me han llamado gente cool de Barcelona, pues esto está bien, ¿no? Claro. Entonces es una forma, la escucha realmente es la forma esa de tricotar y de trabajar a mano esa comunidad, porque lo importante en esto luego es que todo esto va de conversaciones, o sea, hay que conversar, hay que interactuar, o sea, no podemos ser obviamente solo un contestador automático que solo publicamos y hablamos de nuestro libro, sino que tenemos que entrar en esa conversación y la escucha es la clave para todo ello. Claro, nos guste o no nos guste lo que dicen de nosotros, claro, es lo que hay, ¿no? Al final. Bueno, sí, claro. Podemos hablar de los haters, los trolls, ¿no? Que hay ciertos perfiles que sí que, bueno, igual vale, no, hay que valorar siempre con la cabeza fría, ¿no? El consejo que todos, yo creo que nos dedicamos a este mundillo es eso, ¿no? Es cabeza fría, nunca responder con el calentón o con el corazón, porque primero tú no eres la institución y seguramente también se tiene que analizar
lo que pasa, ¿no? Y lo que, una parte buena que a mí me gusta, aparte de eso, de detectar cosas que hablan de que a que le interesa a tu audiencia, que tú no, igual no estás hablando o no habías pensado y que sí que tienes cosas a decir, que luego tú te puedas meter. Otra cosa también es el detectar algún problema que algo pasa y que si lo detectas lo puedes solucionar y tal, que si no eso se puede acabar haciendo una bola de nieve y estallando en una lo que se llama una crisis comunicativa, que también todo community ha pasado en su currículum, y bueno, eso funciona, o sea, va muy bien, y a veces también para cambiar cosas, ¿no? Sí, así sí, que, no, o sea, lo de Oráculo Digital, de hecho, lo decíamos también por eso, o sea, porque nosotras nos encargamos mucho también de tejer las redes analógicas, de manera que cuando encontramos a veces cosas por redes, las remitimos, intentamos entonces dar solución en analógico y luego respuesta en digital, que eso es muy importante porque al final es como fidelizas a la gente, ¿no? O sea, las personas lo que buscan es, uno, ser escuchadas y luego contenido de calidad y emocional. Entonces, para mí esas son como las dos claves en redes sociales. O sea, esos son los dos reyes. Uno, que la audiencia no sienta que eres una institución fría, que estás ahí, que solo estás para promocionar, sino que también estás para escuchar, responder y entrar en la conversación. Y dos, ese contenido emocional, que cada vez es más, obviamente, más multimedia, donde tú estás marcando, pues eso, que no eres un ente frío y una... O sea, que detrás hay personas... Y ponerle un poquito de caras también a lo que se publica. Vale, vamos a ver, ¿alguien ha encontrado ya el final de la historia? ¿Algunos ya? ¿Sí? Muy bien. Pues bueno, no sé si que alguien tiene alguna pregunta. Hola Lorena, ¿qué tal? ¿Se me escucha? No, creo que no te escucho. Lorena sí que me escucha, ¿no? Sí, sí. Sí. Os escucho. Hola, ¿qué tal? Soy Gerard, que estoy en el equipo de Ferran. Súper interesante lo que habéis comentado los dos. Muy interesante el experimento del Baby Yoda bot. Luego os cuento además la pelea que tuvimos ayer para montarlo bien. Bueno, porque tiene su logística y su complicación... A organizarlo, entiendo que es para de detrás para adelante, entiendo, ¿no? Eso sí. Es. Exacto. Yo, un pequeño comentario. Claro, a nivel de comunicación, pues Ferran está, digamos, 24 por 7 al pie del cañón, que esta es otra de este es otro de los problemas que tenemos en las redes, ¿no? Que no cierran nunca. A los bares cierran, pero aquí hay bar, discoteca, after hour y lo que venga. Pero me pongo a pensar en la gente que gestiona los perfiles temáticos, que como decía Ferran, pues a menudo los gestiona y otras cosas, que no son temas de comunicación. Entonces, para este tipo de gestor, ¿cómo le simplificamos la vida lo más posible? ¿Qué prácticas le recomendarías? Yo siempre digo que aquí la clave, o sea, ese tipo de gestor lo que tiene es el core del conocimiento de la materia que va a trabajar en redes, y nosotros tenemos el core de cómo se funcionan esas redes. Entonces, lo que hay que hacer es un acompañamiento de contarle absolutamente todo y estar ahí en plan cada vez que hay una novedad, porque claro, es que encima no estamos hablando de plataformas estables. O sea, ayer nos enterábamos que Twitter pues desechaba los flits, o sea, es constantemente así. En el grupo que tenemos de gestores de redes sociales estamos constantemente tirándonos de los pelos. Entonces, es muy importante que realmente el cometido de esas personas sea, uno, identificar su comunidad, porque eso es algo que conocen y de hecho muchas veces se solapa la comunidad analógica con la digital, y que conozcan su temática, pero que los tips de cómo tienen que trasladar eso en estrategias a redes sociales les acompañemos de la mano constantemente y les propongamos cosas, pues igual que hemos hecho este baby bot, ¿no? Que dices, jo, pues igual lo puedo plantear para un proyecto de investigación, para hacer divulgación de resultados de ese proyecto de una manera innovadora, pues hacerle como esas propuestas más de tecnología de la plataforma. Y luego también quitarnos un poco el tema del 24/7. O sea, sí, las personas que llevamos las cuentas de universidad sí que lo sufrimos cada vez más,
porque el alumnado además, bueno, pero esto quiero decir, no pasa solo con redes, o sea, seguro que os ha pasado estudiante escribiendo un viernes a la tarde haciendo una consulta y el sábado por la mañana diciéndote, perdona, no me has respondido, pues esto pasa exactamente con redes, pero tenemos que empezar a vivirlo con muchísima más paz en cuanto a dar respuesta a determinadas cosas, o sea, que eso... que fluyamos más, porque luego sigue, la conversación sigue. Aunque parece que sea súper inmediato, podemos incluso mantener una conversación asíncrona que nos lo permiten las redes. Bueno, y supongo yo también, ya no solo una conversación, sino luego construir una relación, que eso es al final, efectivamente. Lo que decías tú antes de tejer, ¿no? De tricotar. Y eso es, sí, es, porque, creo que es importante. Porque a veces nos obsesionamos también con los números. No, oye, no, somos influyentes si tenemos no sé cuántos followers. No, a veces igual somos influyentes si tenemos una comunidad chiquita, pero a la que realmente nos queríamos dirigir y sobre la que realmente queríamos tener influencia. En proyectos de investigación suele pasar. Es decir, no por muchos followers vas a ser más influyente, sino que igual a veces es que tienes mayor interacción. O sea, nosotros tenemos investigadores que tienen una comunidad muy pequeña, pero por ejemplo se curran hilos contando su investigación en Twitter, que les funciona genial y que tienen un impacto de la pera en el ámbito al que se dirigen, ¿no? O sea, que a veces esto de... Nos dirigimos a barrios digitales, o sea, no tanto a la globalidad, por mucho que sea siempre como lo que nos apetezca, ¿no? De, no, cuanta más gente, mejor. Exacto. Y la verdad es que es eso, ¿no? Es que siempre lo decimos nosotros, ¿no? Que la gallina de los huevos de oro no son las que se llaman métricas de vanidad, ¿no? He llegado a los 10.000 seguidos. No, es el tema precisamente de la interacción. La conversación. ¿No? De lo que yo digo, lo que hacemos nosotros impacta y resuena en las personas que nos ven. Ese es el que sea de utilidad, que les guste, que comenten. O sea, hay toda una serie de valores que al final también son más difíciles de luego. Son más intangibles, igual, pero son los que realmente le importan. Vale, pues creo que no tenemos... ¿Tenemos alguna pregunta más? No veo caras muy así como reflexivas. Vale, pues yo creo que... Lo que sí que tenemos ya es persona ganadora, que luego ahí tendréis que entregar el premio de que ha completado toda la aventura que muy estoy viendo bien. Ya aquí. Así me gusta, perfecto. Bueno, pues... Lorena, muchísimas gracias por esta súper interesante conversación sobre un tema que creo que es muy, 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 muy vital. Muchas gracias por asistir, aunque sea en formato virtual, y espero encontrarte en los bares, pero en los bares de verdad, no dentro de que nos falte mucho tiempo. ¿Vale? Si no nos los cierran. Ahí, exacto. Bueno, aquí estamos un poco así. Así que mil gracias. Un aplauso, por favor, para Lorena. Y nos vemos. Es que te casco.